Muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra familia, a nuestra audiencia de Radio Natividad. Hoy estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con todos ustedes, la Santísima Virgen María les abraza, les da las gracias por estar aquí en esta gran emisora, la emisora católica del Táchira. Gracias a todos, bienvenidos, y esperamos que se unan con nosotros y nos llamen al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta plegaria. Dios les bendiga. Hoy tenemos aquí de visita a nuestra amiga María Zenaida Vivas. Vivas, gracias, María Zenaida, por venir a compartir, fiel oyente de Radio Natividad, y quiso hoy acompañarme en este Santo Rosario. Muy, muy agradecida también por la señora Eva Cubero, que me invitó, y aquí dándole gracias a Dios porque está la casa de la Virgen y de nuestro Padre Celestial. Y dándole muchas gracias a Dios por las cosas bellas que Él nos da, que nos brinda, porque sin Él no somos nada. Y nuestra Madre María, que es la Madre de Dios Todopoderoso, sin ellos no podemos hacer nada. La mano de Dios es la más importante para cada uno de nosotros, los seres humanos en el mundo entero. Siempre tenemos que buscar el camino de Dios. Amén, 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 amén. Así es, con el Señor todo, sin Él nada. Nada. Y buscando y colocándonos en las manos de la Santísima Virgen María, pues ella nos lleva directo a su Hijo amado. ¿Qué más que nuestra intercesora, la Madre de Dios, nuestra abogada? Bien, esperamos que también puedan enviar su mensaje de texto al 0424-704-1430. Por X o Y no lo podemos leer, pero ese mensaje ya está allí en el corazón de Jesús. Bien, esperamos a nuestro amigo César Berbesí, que pronto pues nos acompañará. Y mientras tanto, vamos nosotros a iniciar esta hora, hora de oración, hora santa, hora en que nos unimos junto a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos, para unir nuestras plegarias y elevarlas al Señor. Nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con un corazón contrito y humillado, venimos, Señor, a pedirte perdón. Perdón por nuestros pecados, diciendo: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro, ilumina, guía, fortalece y consuela. Dime lo que debo hacer y mándame hacerlo. Yo te prometo ser sumisa en todo lo que me envíes a hacer y a todo lo que me permitas pasar. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Amén. Amén. Para que el Señor aumente nuestra fe y la fe de toda nuestra familia, decimos: creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de Jesucristo y la vida eterna. Amén. Tenemos a nuestro, en los controles, a Abraham Pereira, quien gustosamente nos va a pasar las llamadas. Si es que nos pueden llamar al 02-76-343-1662. Mientras tanto, vamos a colocar allí todas esas necesidades que tiene usted allí, que está orando con nosotros en el silencio, que no nos puede llamar, pero que está con nosotros en común unión. Colocamos todas esas necesidades por nuestro país Venezuela, por la paz del mundo entero, por todas las familias que se están perdiendo por las acechanzas del enemigo, por todos los jóvenes, aquellos jóvenes que se están perdiendo por los vicios, por los jóvenes y ancianos, mendigos que están en la calle. Señor Jesús, toma el control de cada uno de ellos, Señor. Pasa su mano sanadora, Padre bueno, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señora Miriam, ¿tiene alguna necesidad para pedir? Pues sí, yo voy a pedir en estos momentos, porque hoy es la última noche de una amiga mía legionaria de Cordero, que el Señor se la llevó. Entonces, para que el Señor tenga misericordia de ella y de todas las benditas ánimas del purgatorio, las que han fallecido y de las que nadie se acuerde, que el Señor y la Santísima Virgen tenga mucha misericordia de ellos y los haya descansar la vida eterna. También pido, Señor, por los inmigrantes del mundo entero. Pido por los enfermos de toda índole. Pido también por nuestro Papa, nuestro Obispo Mario Moronta y todos los obispos y sacerdotes. Pido en especial también por el sacerdote Aleixi Guerrero de la Parroquia María Auxiliadora, para que el Señor cada día le dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para poder dirigir al pueblo de Dios. Y pido por mi país Venezuela, por Ucrania también y Rusia, que cese la guerra, y por todos los países del mundo entero, Señor. Pido por todo ser humano, Señor, especialmente por mi país Venezuela, para que cada día este país crezca en personas buenas, nobles, generosas, y puedan echar para adelante a nuestro país Venezuela. Amén. Nos unimos a estas intenciones y a las que usted tiene allí en su corazón, allí en el silencio. Colócalas al Señor. Prenda, encienda su velita en su casa, porque es la luz del Espíritu Santo. Debemos encender una velita, 10 minutos, media hora, una luz que es la luz de Cristo en nuestras casas, y pedir al Espíritu Santo. Siempre seamos amigos del Espíritu Santo, para que Él, en los momentos de duda, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de cualquier situación, podamos nosotros enfrentarla siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Los misterios que contemplamos en el día de hoy son los misterios dolorosos. Jesús sufre la agonía en el huerto. Primer misterio. Llegó entonces Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo me voy más allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Les dijo entonces: siento una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos y, tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo,
que no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no han tenido valor de acompañarme ni una hora? Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Lucas 26, 40. Le damos gracias, Señor Jesús. En este primer misterio, Señor, ayúdenos y enséñanos a orar para no desfallecer en las angustias y tentaciones de la vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación. San José, ruega por nosotros. Todos los santos, apóstoles y mártires y profetas, ruega por nosotros. Bien, se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. En el segundo misterio se contempla a Jesús atado a una columna. Cuando el gobernador Pilato volvió a preguntarles
¿Cuál de los que quieren deje libre? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron: que sea crucificado. Todos contestaron: que sea crucificado. Pilato insistió: ¿qué maldad ha hecho? Pero los gritos del pueblo fueron cada vez más fuertes. Que sea crucificado. Al darse cuenta que no conseguía nada, sino más bien aumentaba el alboroto, pidió agua, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este inocente. Es cosa de ustedes. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Mateo 27, 21 y 25. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la cita en Mateo 27, del 27 al 31. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Igualmente. ¿Con quién tenemos el gusto? Lucrecia Cagua. Lucrecia, ¿de dónde nos llama? Pueblo Nuevo. Ah, qué bien. Bueno, una bendición especial a ese sector de Pueblo Nuevo, Lucrecia. Gracias. Y a toda su familia. Amén. Igualmente. Bien. Sus intenciones están ahí en el corazón de Jesús. Inicie, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona Señor nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria
Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. 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 Dios le bendiga, señora Lucrecia. Gracias por estar ahí en oración de intercesión. Aquí nos llegan unos mensajitos, vamos a leerlos ahí rapidito. Pongo en este Santo Rosario todas mis necesidades de mi hijo Jackson. Obtenga el favor. Estamos pidiendo al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Carmen. Así es. Pedimos también por un muchacho que está en Chile, tuvo un accidente. Jackson también, por cierto. Que el Señor, a todos los inmigrantes que están enfermos en otros países, el Señor tenga piedad de cada uno de ellos, de su familia, que puedan conseguir sus medicinas, que haya gente que colabore con cada uno de ellos, Señor, y pasa su mano sanadora sobre cada uno de ellos, mi Señor. Bendecida tarde el Santo Rosario por todos los niños jóvenes, por Brandon, Stephanie, Iván, Enrique, Cristian, Fermín, Benjamín, Pedro, nietos y sobrinos que reciben hoy, viernes, el Santo Sacramento de la Confirmación. Amén. En la iglesia San Agatón de Palmira, el Espíritu Santo los ilumine. Desde Palmira, municipio Guásimo, Laura Maribel Chacón de Rojas, familia, bendecida tarde. Amén. Gracias por su mensaje. También por todos los que están desamparados, que no tienen techo, un trabajo, todos los ancianos, niños desamparados. Amén. Por el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo, Eloy Méndez Pérez, Rogelio Méndez Arciniega, todas las benditas almas del purgatorio, desde Tarima, fiel oyente. Amén. Para pedir encomendar en este rosario a Darwin Pineda, Karim Ciencia Entralgo, por nuestra empresa Bienes Raíces, case por las benditas almas del purgatorio, por el alma de Pedro Antonio Pineda. Amén. Amén. Por todas las benditas almas del purgatorio pedimos. Amén. Tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espina y es burlado. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador y se reunió toda la tropa a su alrededor. Le quitaron su vestido y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que había trenzado con espinas y en la mano derecha una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y quitándole la caña, le pegaban en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron su ropa y se lo llevaron a crucificar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 27 al 31. Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios, Santa María, Gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y mártires, ruega por nosotros. Amén. Continuamos, nos pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta cuarta decena del Rosario de Nuestra Santísima Virgen María, que nos unimos a ella y le regalamos estas flores para que ella nos lleve de su mano y nunca nos suelte. Jesús con la cruz a cuesta. Pilato hizo comparecer a Jesús ante el pueblo y se sentó en el tribunal, en el patio llamando el empedrado de hebreo, y le dice Gábata, que era el día de la preparación de Pascua, alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a un rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que al César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús y lo llevaron con la cruz a cuesta en un lugar llamado Calavera, que en hebreo se dice Gólgata. Palabra del Dios, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Gracias por su llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Laura Valero, de aquí del barrio Bolívar, Santa Teresa. Ah, qué bien. Bueno, una bendición muy especial a ese sector de Santa Teresa, a todos nuestros oyentes de Santa Teresa y al barrio Bolívar. Dios le bendiga. Amén. Señora Aura, sus intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. En la medida en que vamos haciendo, vamos colocando muchas intenciones que tenemos ahí en el corazón, la vamos colocando al Señor. Amén. Bien. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, me toca el gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, falta al Hijo una, y falta Espíritu una. ¿Falta una? Sí, Dios te Dios salve. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, lo es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida, en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado Dale, corazón. Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios le bendiga. Gracias, señora Aura. Continúe allí en oración de intercesión por cada una de nuestras necesidades. Seguimos
en esta hora con el quinto y último misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, alguno de los presentes decía: Está llamando a Elías. Y luego uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le daba de beber. Otros decían: Déjalo, veamos si viene Elías a liberarlo. Entonces Jesús, gritando de nuevo, con voz fuerte, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 45 al 50. Padre, hoy te entregamos aquí, Señor Jesús, todos los que están despidiendo este mundo, los que se están yendo de este mundo, Señor. A todos los que por el bautismo compartimos o ya comparten la muerte de Jesús para alcanzar con Él la nueva vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José Casto Esposo, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Virgen purísima y castísima, ante su santísimo parto, hacenos mansos, puros, limpios y castos. Pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, hacenos mansos, puros, limpios y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, hacenos mansos, puros, limpios y castos. En pensamiento, palabra y obra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Rezamos una salve por las intenciones del Papa Francisco, por su salud y por todas las intenciones de quienes nos escuchan en el día de hoy y están con nosotros en esta plegaria allí en el silencio, y por todas las intenciones de las personas que hoy nos llamaron, la señora Lucrecia Cacua, señora Aura Valero, y por las intenciones de nuestra amiga que me acompaña hoy, María Vivas. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten óyenos. Óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ruega por nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros.
Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso venerable de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague a todos quienes estuvieron allí en el silencio haciendo oración con nosotros. Gracias, Señora María, por acompañarme, y disculpamos a nuestro hermano César, que está haciendo alguna diligencia. Y bien, Dios les bendiga, un Dios les pague a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estuvimos hoy bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Se despide de ustedes nuestra hermana. Muy agradecida, señora Eva, muy agradecida. No, si me quiere acompañar ahorita al programa, aquí el Señor la invita. Voy para que me acompañe al programa Con los Ojos de María, porque seguimos aquí en unión con el Señor. El Señor no busca gente preparada, el Señor prepara a su gente. Y el Señor coloca, como dice en la palabra, lea la palabra del Señor y Él le colocará las palabras en su mente y en su corazón para que evangelice. No tengamos miedo de salir y hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído, la buena nueva del Señor. Yo solo sé, señora María, que nada sé, pero vengo a servirle al Señor. Vengo a hablarle de la maravilla que el Señor ha hecho con nosotros. Así es que no se retiren, porque ya viene el programa Con los Ojos de María. Bien, gracias a todos ustedes. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros en esta hora de alabanza, hora de oración, en que nos regala esta gran emisora, la emisora católica del Táchira. Así es que no se retiren, ya venimos con su programa Con los Ojos de María.